Ojito, el Deportivo Cali puede dar un acuerdo para la financiación del contrato de Harold Santiago Mosquera. Borja le respondió así a Teófilo Gutiérrez por lo sucedido en el duelo Junior Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno, y empezando con noticias así, Borja le respondió a Teo y paralizó las redes sociales. Aquí hay un video, dice habla deportes, hashtag Junior HD. ¿Qué pasó con Teófilo Gutiérrez? Eso respondió el delantero. Miguel Ángel Borja, vamos a escucharlo. Fluminense. El tema de Cali, pues bueno, son cosas que pasan dentro del campo. Yo creo que todos sabemos que dentro del campo uno se dice muchas cosas para desconcentrar rival y más a un jugador como Teo que tiene calidad. De una u otra forma hay que concentrarlo para esa forma no nos marque la diferencia como ya lo hizo el torneo pasado, todos sabemos. Entonces, yo pienso que es normal que se hable, que se diga cosas dentro del campo, así como ya uno va conociendo a los rivales, de qué forma pierden la cabeza o de qué forma puede uno desconcentrarlo para que no nos marquen la diferencia. Eso es algo que pasa y es normal. O sea, Teo prende radio, tú le prendiste el picón. No, no, pero todos sabemos que la calidad que tiene y que había que concentrarlo de una u otra forma, pero no, yo creo que ahí pasó, ya eso pasó, queda dentro de la cancha, ya eso. Yo pienso que no hay que darle mucha importancia. Pues bueno, gente, después de esas palabras de Borja, dijo que de una u otra manera hay que desconcentrar a Teo, porque si Teo se descontrola, pues el Cali cambia totalmente. Él dijo, es que uno sabe cómo juega el rival, entonces uno le da por donde más le duele, ¿ya? Teo es controlarlo, enojarlo y dice, pues la verdad es que me dijo, pues normal, pero también aclaró de que eso se queda en la cancha. Lo que fue ya, no le demos tanta bola a esto, ya, se quedó en la cancha. De pronto lo hablaremos nosotros internamente por las redes sociales y ya, pero eso no es más de fútbol de cancha, no, porque vemos la gran calidad que tiene Teo y pues eso es de cancha, eso es lo que pasa normalmente al cancha, así que pues Borja aclara sobre el tema de Teófilo Gutiérrez. Pues bueno, y para terminar con noticias, y sí, la drástica razón por la que Santiago Mosquera finalizará su contrato con el Deportivo Cali. Aquí tenemos un tuit de Nelsandino, arroba Nelsandino en los sports, que dice: lo más probable es que el atacante Santiago Mosquera no continúe en ASO Deportivo Cali. Tanto la institución en su carrera como el futbolista están buscando la mejor vía para finalizar su contrato. Según comunicado algunas fuentes de la capital del Valle del Cauca, Mosquera, de 27 años, habría tenido un altercado con el técnico venezolano por ser duelo frente a Cortuluá, juego que se llevó a cabo el pasado 7 de marzo y que dejó con la victoria de 2-1 el conjunto de su carrera. De hecho, la última vez que habló Santiago Mosquera fue tenida en cuenta por Rafael Dudamel fue la convocatoria que fue el pasado 21 de marzo en el 3-3 contra el Técnico Nacional. Ese día ingresó. Pues bueno, gente, se habla de que va a pasar lo mismo a Santiago Mosquera como en su momento cuando llegó Rafael Dudamel con el día anterior del deporte, antes de que llegara Michael Ortega, el día anterior, que por problemas, que con altercado, que muy agrandado y pues no va a continuar y pues también dicen que no cogió ritmo, no está en su posibilidad, no tenía su fútbol, entonces pues lo mejor para el Deportivo Cali es que Santiago Mosquera pues termine este semestre y pues ya lo termine, pues que acabe su contrato para que así no pues no pierdan un cupo que realmente no necesita Rafael Dudamel. Y pues lo de los altercados pues no se sabe, hay que ver qué se maneja internamente porque eso casi no se dice así, no, es que yo tengo una... No, hay que ir mirando a ver si suelta una pista Harold o dice algo Dudamel o qué tal que sea nada más por temas de físico o algo y llegue y esté convocado para los partidos que quieren de liga y no saber pues si pasa algo, si se hace noticia que su desvinculación oficial, pues ya veremos, ahí lo dejo. Si pasa algo así extraño, se los comentaré. Si no, esto se queda por acá. Pues bueno, gente, con esto terminamos las noticias del día. No olvides, como siempre, el like, comentar sus visiones, seguirme en todas mis redes sociales, como siempre, todos los links los tienes en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo, como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós.